Hola, bienvenido a este a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre un problema con parámetros. Bien, en este video tutorial vamos a aprender a calcular los extremos de una función, a calcular los puntos de inflexión de una función y a utilizar correctamente la regla de Barrow para la realización de una integral definida. Bueno, el enunciado del problema que vamos a trabajar es el siguiente: de una función f de R en R definida por f de x igual a ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Se sabe que alcanza un máximo relativo en x igual a 1 y que la gráfica tiene un punto de inflexión en 0, 0 y que además la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial de x vale 5 cuartos. Bueno, el problema nos pide que calculemos los coeficientes a, b, c y d. Bien, bueno, pues en primer lugar tenemos que la función, conocemos su expresión, que es f de x igual a x cubo más bx cuadrado más cx más d. Se trata de una función polinómica de grado 3, donde los coeficientes son las incógnitas que tenemos que calcular. Su dominio, por tanto, es todo el conjunto de los números reales. Bien, esta función es derivable dos veces en todo su dominio y si analizamos los extremos relativos, nos dicen que f alcanza un máximo relativo en x igual a 1. Por tanto, vamos a calcular los extremos relativos de la función f de x. En este caso, los extremos son los puntos críticos. Son los puntos que anula la primera derivada. De esos puntos críticos vamos a obtener los máximos y los mínimos. Bueno, pues entonces derivamos la función y tenemos que la derivada es 3ax cuadrado más 2bx más c. Como x igual a 1 es un máximo relativo, también será un punto crítico, tenemos que f' de 1 vale 0. Sustituimos el valor de 1 y tenemos que pues f' de 1 igual a 0 significa que 3a más 2b más c debe ser 0, que es la expresión que nos aparece aquí. Tenemos una primera ecuación que nos relaciona a la incógnita. Nos aparece en una ecuación tres incógnitas que de momento no podemos despejar. Bueno, pues si continuamos, nos dice el ejercicio que la gráfica de f de x tiene un punto de inflexión en 0, 0. Este dato que nos están dando nos proporciona una doble información, ya que por un lado tenemos que la función pasa por el punto 0, 0, es decir, que f de 0 vale 0, y por otro lado tenemos que en x igual a 0 tiene un punto de inflexión. Para ello recordemos que los puntos de inflexión son los puntos que anulan la segunda derivada. Bueno, pues del dato de que f de 0 vale 0, si sustituimos la función en f de x, nos queda que d vale 0. ¿Vale? Tenemos la primera constante ya calculada. De la segunda información que nos proporciona este dato, es decir, que tiene un punto de inflexión en x igual a 0, calculamos la segunda derivada, hacemos f segunda de x, en este caso, pues 6ax más 2b. Y sabemos que x igual a 0 es un punto de inflexión, es decir, la segunda derivada evaluada en 0 debe ser 0. De aquí sacamos, al evaluar x igual a 0, pues 6a por 0, este miembro desaparece, más 2b, luego nos queda 2b igual a 0. De aquí tenemos que b vale 0. Por tanto, si unimos todas las condiciones que tenemos hasta el momento, tenemos que 3a más 2b más c vale 0, d vale 0 y b vale 0. De aquí simplificando, pues b igual a 0, d igual a 0 y 3a más c igual a 0 son los datos que tenemos ahora mismo. Ya tenemos dos constantes calculadas de las cuatro que teníamos al principio. Bien, el último dato que tenemos es que la integral entre 0 y 1 de f de x diferencial de x vale 5 cuartos. Bueno, la función f de x sería ax cubo más bx cuadrado más cx más d, pero como b y d son 0, lo suprimimos de la expresión y nos queda que f de x sería ax cubo más cx. Si hacemos la integral entre 0 y 1 de la función, sería integral entre 0 y 1 de ax cubo más cx diferencial de x. Esto sería a cuarto de x a la cuarta más c medio de x cuadrado entre 1 y 0. Es decir, si evaluamos, aplicando las reglas de Barrow, sería este polinomio evaluado en 1 menos este polinomio evaluado en 0. Y al final de hacer todas las operaciones nos queda a cuartos más c medio. Bueno, pues a cuartos más c medio, que es la resolución de esa integral, debe ser 5 cuartos, que es lo que nos dice el ejercicio que vale la integral. Aquí lo tenemos. Bien, pues de aquí, haciendo mínimo común múltiplo, eliminando denominadores, nos queda que a más 2c vale 5. En consecuencia, tenemos que 3a más c, la ecuación que teníamos inicialmente, vale 0, a más 2c vale 5, y resolviendo el sistema, tenemos que a vale menos 1 y c vale 3. En consecuencia, tenemos que a igual a menos 1, b igual a 0, c igual a 3 y d igual a 0. Por tanto, la función que tenemos que calcular, f de x, es menos x cubo más 3x. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDET. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal, fdet.es, podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, totalmente categorizados.
Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.